tenemos que bajar, no PV por el profesorado ni por el plan de estudios, sino porque se genera allí un entorno de relaciones, una red humana que le permita que le acompañe toda la vida. Y por supuesto no solo no eliminar la repetición, sino que al revés activar las aceleraciones. Bueno, ahora está hablando Petronor, está hablando de, sabéis, de la industria 4.0, es un concepto nuevo también, un alumnado. Ellos lo hacen en la era de del Internet de las cosas, habría que pensarlo. Petronor está pensando que una pulsera inteligente, saber dónde está en cada momento, por geoposicionamiento. Algo de esto sería interesante para alguien, saber qué hacía en cada día de su etapa de aprendizaje. Revalorizar todo esto, la redarquía junto a la jerarquía, el éxito escolar universal, esto ya lo hemos venido diciendo. No hay mucho tiempo, pero interesante este cuadro, no sé si aquí lo veis. Esto de la numeración no es muy correcto, es una imagen bastante antigua, pero el significado de lo que es un centro. Un centro hasta ahora era un edificio quizás que funcionaba online. Un centro es donde uno aprende y aprende para siempre. A mí me gustaría seguir aprendiendo con el colegio donde aprendí, que fue Escolapios de Bilbao. Me gustaría seguir vinculado con este colegio. Me gustaría que nuestros centros generasen una red en la que el que estudia unos años, igual pocos, igual muchos, sigue estando vinculado. Es una gente que aporta. Fijaros la riqueza, el patrimonio, el tesoro que tenéis. También los padres ven el centro no como una guardería, sino como un lugar donde aprender ellos también, donde seguir aprendiendo. No hay mucho tiempo que verlo. Lemas. Somos seres nacidos, una especie de frases, para aprender, para jugar y aprender, que es lo mismo. Yo soy yo y mi entorno personal de aprendizaje, mi red de aprendizaje, los recursos que tengo para aprender, el valor de las condiscípulas y de los condiscípulos. O sea, lo importante del sistema educativo es yo con qué núcleo de relaciones salgo. Si cambiásemos el modo de, luego volveremos a ello, el modo de examinar, cambiaría la metodología de qué hacerlo. Otro lema importante, el centro es el centro, es lo que hemos dicho antes. El centro educativo es el núcleo sobre el que actuar. Un buen sistema educativo no tiene que actuar, tiene que actuar con formación a la carta para el profesorado, para la gente avanzada, para la vanguardia, pero tiene que ser a escala de centro. La evaluación como evolución. Hay que evaluarnos mucho más, pero evaluar es ver cómo uno evoluciona, cómo crece. Y ahí no cabe el suspenso. Muy disruptivo. Evaluar mucho y a largo plazo. Habría que devolver al profesorado la evaluación de su alumnado 10 años después, o 15 años después. Decirles, oye, este alumno al que le suspendiste matemáticas es un empresario de éxito o es una música de prestigio. Igual nos reposicionaría qué estamos haciendo. Perdón, Miquel, ¿tres minutitos? Termino ya, sí. Cambiar el examen y cambiar la metodología. Fijaros, yo alguna vez he comentado hasta el ministerio, aceptamos las reválidas, aceptamos la PAU, la prueba de acceso a la universidad, pero cambiamos el modo de hacerlo. Si vivimos conectados, ¿por qué no hacer la PAU conectados? Y si te piden no sé qué, buscar en tu red y preguntar directamente en tu Twitter, oye, ¿quién sabe algo de esto? Mándamelo, que lo tengo que poner aquí. Cambiaríamos el examen y cambiaría todo. Enseñaríamos de una manera distinta. El privilegio docente como derecho universal, todos tenemos derecho también a enseñar. Hacer del aprender un arte y una ciencia. Descubrir esas tres etapas de la vida, la etapa de descubrimiento, que es la etapa infantil, juvenil, la de realización, que es la de madurez, y la de legado. En todo momento estamos legando, en todo momento nos estamos realizando para ir tiempos mayores. Ser una comunidad competente, conectada. Fijaros, aquí una imagen muy clásica, muy novedosa. Este es un lujo fuera del alcance de la mayoría. Dentro de poco conducir un coche será en un circuito privado, como cazar, será algo para los nostálgicos. Y por tanto esto cambia los contenidos, cambia todo, debe cambiar los currículos. Alumnado conectado, ideas distintas, algunas imágenes de cómo, aquí están las zapatillas de las que hablábamos antes, aulas de centros de nuestros, y unas 15 acciones para que mañana se puedan aplicar. Ir pensando si seguimos teniendo, la educación se dice es un mercado cautivo, el alumnado no se va a ir, tiene que actuar aquí. Bueno, igual sí, igual no. Igual tenemos que empezar a exportar educación. ¿Por qué hay fórmulas? Los MOOC, los NOC, también empiezan a ser fórmulas a niveles universitarios y demás. Hay cambios de coste nulo. Comenzar con respeto y amor. Es empezar una sesión de clase saludando con una reverencia a los condiscípulos y condiscípulas, al personal que está en el centro. Es un cambio drástico, porque te dice quiénes son los importantes. Los importantes son los que te acompañan a diestro y siniestro. Soñar con
Fijaros, esta es una vieja idea, pasamos el fin de semana yendo a centros comerciales, comprando aquí, comiendo allá. Algún día iremos a algún centro comercial que será de aprendizaje. Voy a aprender un poco de protocolo, un poco de yo qué sé, de comida japonesa, etc. Por favor, encargar asesorías externas, auditorías de vuestros centros. Las direcciones hacen algo muy importante, viajan, y es muy bonito viajar, sobre todo porque se viaja con otros y se ve lo mismo con otros. Pero es mejor ser visitados que visitar, sugerimos. ¿Dónde hacer centros nuevos? En algo preexistente, en un geriátrico, hay una empresa maravillosa que junta un geriátrico y una escuela infantil. En una empresa, hay casos como la de la imagen ahí, que reconocéis algunos, que es IDEO de Orona, ¿no? Partiendo de una estructura anterior, será un centro realmente disruptivo. Estamos celebrando 50 años de Bios Gastea, del Instituto Carvaroja, de la Ikastola Lauro, y sin embargo hace mucho tiempo que no hemos creado nada aquí. No hemos creado ningún centro educativo vasco nuevo, como esa de infantil, alguno hay en Gasteiz, en los últimos años. Nuevos modelos, centro radicalmente distinto. Que tu centro de la infancia sea un club de aprendizaje para toda tu vida. Vincular a alguien a Urdaneta, que ahí vemos, alguien que diga, yo soy de Urdaneta y tengo a Gala, y poder establecer algo donde fórmulas, cauces que lo permitan. Para ello hay que cuidar especialmente esa identidad digital, esa otra imagen, tener un gran microliderazgo educativo, que lo tenemos en el País Vasco, igual no tanto un macroliderazgo institucional, pero el microliderazgo lo hay de calidad. Y a las propias familias un mensaje. Aquí hay gente ya que hasta para comprarse una chaqueta contrata a una asesora personal y sin embargo escolariza a sus hijos pues donde lo hizo él o donde su cuñada o algo así. Igual deberíamos, porque no hay un centro perfecto, hay un centro diferente para cada uno. Y hacerlo, no hay que esperar a Superman ni a la administración ni a leyes. Vamos a hacerlo cada uno. Y luego esa pregunta que a mí me molesta mucho, eso de el alumnado está más preparado que el anterior. Yo suelo contestar, bueno, ¿y tú crees que tú como padre o madre estás mejor preparada que tu padre o madre? Y el profesorado lo mismo. ¿Y por qué entonces no somos capaces de hacer centros nuevos? No los necesitamos. Y el último lema, hazlo, no esperes a nadie, hazlo tú. Es que hay que escoger.